500 pesos. Who can pass this test? Le doy 500 pesos a la persona que venga aquí adelante y pase el test del limón. Lo que ella acaba de hacer. You fail. A ti no te... Somebody, come. Come, bien, padre. Vengan. Lunch today. Free. Ganen padre 500 pesos. You want to start? ¿Tú quieres empezar? Muy bien. ¿Quieres probar? Sí, muy bien. Cierra tu mano izquierda, ponla ahí. Aquí, pon la mano izquierda aquí. Muy bien. Levanta la mano derecha, cierra el puño, haz fuerza para que no te baje. Muy bien, eres fuerte. Eres fuerte. Ahora toma el limón, sosténlo ahí. ¿Estás pronto? Vamos. Fuerza. ¿Qué ha pasado? Muestra tu rostro bonito. No puedes ni creerlo, ¿no? A ver, de nuevo. Inténtalo de nuevo. Vamos, fuerza. Mucha fuerza mexicana. Un hombre poderoso. Vamos. Vamos, Superman. Hombre araña. Fuerza. Es imposible. Nadie puede pasar este test. A ver, el papá que venga. 500 pesos. 500 pesos. I'm not joking, madam. Esto no es chiste, chicos. Paul. Ponlo aquí, levanta el más alto. You must use the hand, huh? Before without lemon, sir. A ver, vamos a testear la fuerza del sin limón. Good. Muy bien, es un hombre fuerte. With lemon. Casi tan fuerte como el hijo. Ahora con limón. Chile. Of course. Chile. Un chile. Habanero. Un habanero. La buena. Más fácil. No. El cuerpo no quiere a los habaneros. Your body don't like, madam. El cuerpo dice no. The mouth don't like. A la boca le pica, al intestino no le gusta. Ese es el problema que tú tienes, señora, cuando comes todo esto. Recuerden, por favor. Ningún animal se come un habanero. Ningún mono se come un habanero. ¿Sabes por qué? Porque no tienen luego una cervecita y una agua fría, fresca para bajarlo. Te tomas uno de esos y debes tomar agua helada. Estoy en llamas, estoy en fuego. Los animales no pueden. Okay. Los tres le fue mal. Ven aquí, señor. A ver, acá tenemos a una persona fuerte. Usted espera, señor. A ver, el cowboy. Hombre fuerte. Ponga su mano allí. Esta es la fuerza natural de la persona. Muy fuerte, muy bien. Vamos a poner un limón. Deben comprender una cosa. Ningún animal come esto, chicos. Por algo será. Porque son muy inteligentes. One finger. Con un dedo. But everybody here eat this. Pero todos aquí comen esto. Especially in Mexico, sir, they eat a lot. All over the world. En todo el mundo. They don't know. But in Mexico forever, sir. Yeah. A ver un chile. Chile. Fuerza para arriba. Está haciendo mucha fuerza. Le gusta el chile. Él es un hombre fuerte. Ahora le voy a dar una ciruela. No hay problema. La ciruela, fantástico. ¿Se imagina, señor? Esto, usted que es tan fuerte, una cosa tan pequeña como un limón o un chile, le saca la fuerza. ¿Qué es? Y si comes esto todos los años, todos los días, cada tanto, ¿qué va a pasar con tu cuerpo por adentro? Y nadie te dice, pare de comer esto. Nadie. ¿Vas a Estados Unidos?
te dan agua con limón. Y para que lo tomes de mañana, imagínate, está de moda ahora, en ayunas agua con limón. A ver, las dos cosas, la ciruela y el limón. ¿Comprende? Ahora sin nada. ¿Ve la diferencia?